Me encanta hablar de las redes sociales porque desde muy chiquito las empecé a usar. Tenía 7 años, 6 cuando tuve acceso a internet por primera vez, así que de ahí la sé manejar, digamos. Actualmente estoy usando mucho Instagram, que la uso más para estar en contacto con mis amigos, subir lo que hago, mi rutina. También uso mucho Twitter para enterarme las noticias, casi ni miro televisión, es nulo entrar a Twitter. Bueno, WhatsApp para hablar y Snapchat para conocer gente. Las redes sociales, igual que cualquier persona, debo ser diferente en todas las redes sociales. Ahora hay un número de likes que si vos tenés menos de ese número, es como, ah, tiene poquitos likes. Y te remarcan la sociedad. Lo que más uso es, bueno, Instagram, que sí lo uso como medio de, más digamos, de difusión, si quiero compartir alguna idea a través de las historias y bueno, para subir publicaciones, obviamente. Instagram es lo que más, o sea, es WhatsApp e Instagram. Y en Instagram, porque me encanta, hay mucho contenido de muchísimas cosas. Por ejemplo, Instagram me ayudó. O sea, sigo, por ejemplo, a nutricionistas y en la pandemia aprendí a cocinar. Entonces, a veces suben como que muchos contenidos y, o recetas, que por ahí yo no tengo mucha imaginación. Entonces, por ahí veo muchas recetas. También me gusta jugar al básquet. Entonces, por ahí veo muchos videos de técnicas de pelota, de balón y todo eso. Twitter más que nada lo tengo desde otro punto, cuando tengo otras cuentas, digamos, ligadas a poder generar dinero, digamos, o sea, tengo varias cuentas para generar dinero, digamos, y además de mis personales. Cuando vos empezás a tener muchos seguidores en una, empezás a promocionar tus otras redes sociales y empiezan a subir los me gustas, los seguidores, las vistas. Para mí todas las redes sociales en sí son diferentes sociedades que se van haciendo con diferentes comunidades donde tal vez encontramos otros matices que por ejemplo no lo vemos acá por el hecho también de decir que las redes sociales se usan para puedes decir lo que quieras y estás en el anonimato, ¿no? Como se tiene la perspectiva hoy es alguien con muchos seguidores. Influencers es gente que, para mí es gente que la pegó, que empezó a subir contenido, le empezó a copar a mucha gente y empezó a tener seguidores. Hay algunos influencers que no se cree, no les gusta que lo llamen así y les gusta que lo llamen creadores de contenido, por ejemplo, ¿no? A través de lo que vos haces, que ya sea videos, puede ser TikTok, subiendo imágenes, historias, que si vos puedes llegar a alguna persona y cambiar o agregar su perspectiva de lo que tiene algún pensamiento, digamos, ya sos influencer. Muchas veces las marcas también los utilizan como para transmitir, vender productos y capaz te terminas volviendo un consumidor de productos solamente porque tu influencer lo dijo y vos decís, bueno, lo voy a probar y bueno, esto puede ser malo o bueno también, ¿no? Los buenos serían los que siguen subiendo lo que empezaron a subir. Por ejemplo, si empezaron subiendo, no sé, stand-up, comedia, siguen subiendo eso y si recomiendan algún curso es porque ellos lo hicieron o algo. Pues están los influencers que cambian totalmente el contenido solamente para empezar a ganar cosas. Porque a veces nos dejamos influenciar por otros, considerando que es mejor que nosotros. En TikTok ahora están re pegando los influencers. Y es como que todo el mundo empieza a subir, y esto ya se hace como muy monótono, porque por ejemplo, una idea empieza a tener muchos likes. Todos copian esa idea solamente para empezarse a convertir en influencers. Personas, esos influencers muchas veces tienen juegan un papel muy importante mostrando su imagen y como que también uno puede mostrar lo que quiere, digamos, porque yo puedo subir una foto recontenta y en realidad capaz que llore todo el día y pero antes de ponerse en algo, empiezan con las fotos a grupos personalizados, como por ejemplo mejores amigos en Instagram o la fotito de perfil en WhatsApp. No, ya eso ya es mucho.
la fotito del perfil pública. Cuando se concreta la relación ya es más pública que privada. Es fundamental. Ya desde subir una foto y que te la reaccionen, o que... Es más, hay parejas que terminan por esas mismas razones, que capaz que hace 30 años mis papás, o sea, mi papá, no sé, o los adolescentes no tendrían esas discusiones o esos problemas de que, ah, no, porque le pusiste me gusta tal foto, o porque seguiste a tal persona, o porque le reaccionaste la historia tal. Y también es más lo que mostrás que lo que haces. Muchas veces capaz que hablas un montón con una persona, empieza a hablar no sé qué, y después te la cruzas en la calle y capaz que ni te saluda. El presumir ya se hace muy, muy pesado en algunas parejas. Salís al boliche y la ves y capaz que estás gracias a que te estuviste hablando 2 meses con una persona, digamos. Con mis amigos somos mandar un mensaje casi todos los días. Pero no sé si tanto suplantar, porque sí que se necesita ese el hablar, digamos, cara a cara y desahogarse, digamos, con los compañeros, como que las redes sociales lamentablemente no llegan a suplantarlo. Si te parece una persona con la que te puedes llevar bien, lo aceptás. Es como que no hay un... creo que no hay una persona que ya yo solamente tengo amigos y familiares en mis redes. Capaz que después, con el tiempo, me pasa que digo, uy, entro a ver a alguien y, tengo la solicitud de esa persona, pero si en el momento no la conozco, no lo acepto porque no me gusta que me miren mis redes. O sea, porque como que considero eso, que publicamos tanto en nuestra vida, que no me gusta que hay personas que yo no conozco quiénes son, sepan de las cosas que yo hago, mis contenidos. Hay amigos que conocimos directamente por las redes sociales, y con eso el vínculo por las redes es todo el tiempo hablar, todo el tiempo con conversación, estar metido, mandando cosas. Cuando te juntas es re distinto, es como están con el celular, no se miran mucho, el tema es cortito, no sé, tipo, es un temita y cambia, hay momentos incómodos que en las redes no pasa. Yo acepto cualquier solicitud de amigos, la acepto, no me importa. A cualquier seguidor lo acepto, no importa. Pero si ese seguidor me molesta, lo puede bloquear. Cuando te quedas sin una respuesta, en las redes dejas de responder un rato. Y en persona se nota mucho cuando la confianza que tenés. Es muy diferente no es lo mismo sentirte acompañado, capaz de que alguien venga a tomar un mate a tu casa y contarle, que contarle a una persona por WhatsApp. Y yo creo que las redes nos están sacando también temas de conversación, porque es como estamos todo el tiempo hablando, entonces cuando nos vamos a juntar, ¿y qué hablamos? Sí, sufre mucho bullying y mucho ciberbullying a través de las redes sociales, de chicos que los bardeaban mucho por internet, por como te dije, Facebook me parece una comunidad súper tóxica la que hay. Hasta a veces, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, podés llegar a ignorar el mensaje que no querés responder, digamos, y... Ninguna red social te explica que si vos decís un comentario, te va a venir 50 locos y te va a decir... No, porque haces esto, está mal, es un ridículo. Ninguna red social te protege ante esto.